Hola, buenas noches. Soy Elisa Nájera y esto es KW Noticias, donde diariamente te daremos un recorrido por las noticias positivas que suceden en México y en el mundo. Nos interesa mucho tu opinión, así que escríbenos a noticias@kwtv.com.mx. Esperamos siempre tus comentarios. Hoy es viernes 15 de febrero y estos son nuestros titulares. El presidente Enrique Peña Nieto instala la Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra el Hambre. El día de hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Además, el impacto de un meteorito deja más de 1,000 heridos en Rusia. Y en los deportes, la tenista Serena Williams recupera el número 1 en la rama femenil de este deporte. Tan solo el año pasado, cerca de 11,000 personas murieron por desnutrición en nuestro país. Debido a estas alarmantes cifras, el presidente Enrique Peña Nieto instaló el día de hoy la Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra el Hambre. Veamos el informe de Jesús González. Los datos del gobierno mexicano apuntan a que tan solo en el año pasado murieron cerca de 11,000 personas por desnutrición en el país. Ante esta realidad, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a las diferentes dependencias gubernamentales actuar fuertemente y de manera coordinada para combatir la pobreza. Actuar con mayor eficacia para realmente revertir el escenario lacerante, lastimoso e inaceptable en el que viven millones de mexicanos. Durante la primera reunión de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se expuso la necesidad de que este programa llegue a los hogares más marginados, ya que hay municipios como el Mártir de Culiapán en el estado de Guerrero, en donde el 80% de la población vive en condiciones de pobreza. Pero vamos poniendo las cosas en orden y marcando prioridades. Y al combatir el hambre, la pobreza en nuestro país es la de mayor prioridad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el problema de la pobreza afecta a más de 52 millones de mexicanos, cerca de la mitad del total de la población. El exhorto que realizó el primer mandatario busca que de la mano de todas las secretarías de Estado e incluso de los sectores privado y social, se combata la condición precaria que viven millones de personas en el país. Para que aporten tiempo, recursos que se alineen a este esfuerzo de cambiar los entornos sociales y abrir mayores oportunidades de desarrollo. Al evento asistieron los titulares de las diferentes dependencias de gobierno, quienes se comprometieron a focalizar sus esfuerzos en combatir la carencia alimentaria del país. Desde la Ciudad de México, Jesús González, KW Noticias. Más adelante, el Ejecutivo Federal asistió a la ceremonia de entrega de la espada y el sable de mando, donde hizo un llamado a los integrantes de las dependencias de seguridad a mantener lealtad absoluta a las instituciones democráticas. Veamos la nota. Respeto a los derechos humanos pidió al Ejército el presidente de México. Durante la ceremonia de entrega del mando de poder de las Fuerzas Armadas, exigió proteger a los mexicanos sin incurrir en violaciones a los derechos humanos. Cumplir sus misiones con apego a derecho, respetar escrupulosamente los derechos humanos, conducirse con integridad y profesionalismo. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante el sexenio pasado se registraron cerca de 18,000 quejas anuales relacionadas con este problema. La actual estrategia basada en la prevención también intentará que estos niveles disminuyan, inculcando entre los elementos del Ejército y la Marina valores institucionales. Habrán de comportarse con probidad, tanto en su vida privada como en todos los actos del servicio. Practiquen y promuevan los valores y principios de la paz, la tolerancia, el respeto y el entendimiento. Las Fuerzas Armadas, principales involucradas en el trato con delincuentes y víctimas, se comprometieron a que los mexicanos se sientan seguros de tener autoridades que los cuidan sin violentar sus derechos fundamentales. Garantizar que sus derechos se respeten y de empeñar todo nuestro esfuerzo para que México sea esa gran nación que las futuras generaciones merecen heredar. El presidente de México pidió a las Fuerzas Armadas anteponer el interés nacional antes que cualquier interés particular, compromiso que extendió a todo su gabinete presidencial. Desde la Ciudad de México, Jesús González, KW Noticias.
Después de que autoridades estadounidenses nombraran al Chapo Guzmán como un peligro para todo el mundo, especialistas mexicanos dieron su opinión sobre el tema. Esto fue lo que dijeron. El Chapo Guzmán es un peligro para todo el mundo, después de que el narcotraficante mexicano fue declarado por autoridades norteamericanas como el enemigo público número uno de ese país. En México, los especialistas aseguran que no solo es enemigo de Estados Unidos. Es un peligro para Estados Unidos, pero también es un peligro para México. El Chapo Guzmán es como Dios. Todo mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. ¿Pero por qué no solo es peligroso para Estados Unidos y para México? Pero ahora el Chapo no solamente tiene relación con las organizaciones colombianas, peruanas, bolivianas, sino que también manda la droga a Estados Unidos, a Europa, a Australia, a varias partes del mundo. Este especialista opina que Guzmán Loera es solo la cabeza de una organización delictiva, y aunque hoy fue declarado por el gobierno mexicano como el objetivo principal, en caso de que el Chapo fuera detenido o abatido, la problemática de su imperio de los narcóticos permanecería igual o peor. Yo veo que el Chapo Guzmán es como el mascarón de proa, que es el que da la cara, que aunque cayera el Chapo Guzmán detenido o muerto, el cartel de Sinaloa va a seguir operando, va a seguir trabajando con la mayor fuerza con la que tiene ahorita o quizá más. En el año 2001, Joaquín Guzmán Loera se escapó de un penal de máxima seguridad de Jalisco. Hoy, más de 10 años después, es señalado como el narcotraficante mexicano más peligroso del mundo. Desde la Ciudad de México, Julio César Sánchez, KW Noticias. El día de hoy se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer Infantil y de acuerdo a la OMS, cada año se detectan cerca de 160,000 nuevos casos de esta enfermedad en niños alrededor del mundo. Marian Gersán con todos los detalles. Cada año, 90,000 niños mueren por cáncer en todo el mundo. Cifras de la Organización Mundial de la Salud señalan que en el mundo cada año se detectan cerca de 160,000 nuevos casos de cáncer infantil. En México, esta enfermedad representa la segunda causa de muerte en menores de 18 años, que ataca alrededor de 7,000 niños por año. La detección oportuna sigue siendo la tabla de salvación, pues de acuerdo con la Alianza Anticáncer Infantil, el 70% de los niños que viven con esta enfermedad tienen la oportunidad de curarse si se les detecta a tiempo y reciben su tratamiento adecuado. Es por eso que cada 15 de febrero, Día Mundial del Cáncer Infantil, organizaciones en todo el mundo buscan la manera de que los pacientes tengan acceso a la atención médica sin importar su condición económica. En información internacional, un meteorito que cayó hoy en una zona poblada en la región rusa de los Urales dejó un millar de heridos y causó pánico entre la población. Al principio se pensó que se trataba de una lluvia de meteoritos, lo cual fue negado por la agencia espacial rusa Roscosmos, que confirmó que se trataba de un cuerpo celeste que se movía a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Pese a que los expertos aseguran que los fragmentos del meteorito no son radioactivos, las autoridades han aconsejado a la población que no se acerque si se encuentran algunos cerca de sus viviendas. El prestigioso concurso de fotoperiodismo World Press Photo anunció el día de hoy a su ganador, el fotógrafo sueco Paul Hansen. En dicha imagen se muestra a un grupo de hombres en Palestina cargando a dos niños que han sido heridos durante un enfrentamiento. Si quieres dar un recorrido por las mejores fotos de este año, ingresa a www.worldpressphoto.org. La frase positiva del día de hoy es de Walt Whitman. He aprendido que estar con aquello que me gusta es suficiente. Si te gustó esta frase, síguenos en Facebook para que siempre estés enterado de lo que podrás ver en el noticiero y muchas cosas más.